renuncia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu Yo soy Jerry. Buenas tardes, soy Sergio Villarreal. Jerry, estás trabajando en un proyecto junto con Sergio. ¿En qué consiste ese proyecto nuevo? Bueno, Jerry y Sergio, una noche de clásicos, surge de una amistad que tenemos desde hace unos años con Sergio. Y por una razón nos distanciamos por unos años y hace unos meses nos volvimos a juntar en una reunión en casa de unos amigos y hicimos música juntos. Y después Sergio me invitó a su casa y estábamos en una reunión también, así como amigos, y empezamos a tocar. Se sentó en el piano y yo empecé a cantar, empezamos a improvisar música. Y yo le digo a Sergio, yo siempre he querido hacer un concierto clásico de boleros y baladas y música romántica. Siempre me ha gustado mucho esa música y le dije, ¿vas? Y me dijo, voy. Sí. Esa amalgamación de música bolera y romántica, ¿qué tiene que ver con la nacionalidad de ustedes, por ejemplo? Sergio, dinos un poco acerca de la música en México. Oh, la música en México, el bolero, yo escuché mucho bolero cuando vivía en México. Siempre me ha gustado mucho la música romántica. Y cambio de estilos, cambio de épocas y sigo... Con la música romántica siempre es parte de la música que a mí me gusta escuchar, que a mí me gusta tocar. Y el bolero es una forma que se ha desarrollado, que expresa mucho. Ha habido unos compositores muy buenos, ha habido intérpretes muy buenos de boleros. Y en este proyecto hemos decidido seleccionar todo eso que tanto nos ha gustado y que tiene toda la calidad de la música latina, y mostrarlo en un solo concierto, hacer arreglos lo más formales que podamos hacer para darles el mejor espectáculo, traerles esos recuerdos a toda la comunidad latina de aquí de Londres. Jerry, haces el cambio de rock a bolero. ¿Cómo es eso posible? No sé qué pasó, algo... No, mentira. Llevo 10 años tocando con mi grupo de Duende, que son como mis hermanos. He pasado por muchas guerras. Y llega un momento de mi vida en que la música romántica siempre ha sido para mí, siempre ha estado en mi corazón. Desde pequeño, cuando escuchaba a mi mamá escuchar sus boleros de Manzanero y todas esas músicas con las que se enamoraron mis abuelos, mis padres y que crecí escuchándola. Siempre me ha gustado mucho, la canto en la casa, pero mi frente siempre había sido el rock. Y la idea del cambio me salió, la verdad, cuando conozco a un músico de la calidad de Sergio, que tiene un talento impresionante en el piano y con quien dije, con él podemos hacer este proyecto realidad, porque siempre había querido hacer algo así, pero nunca había encontrado a la persona con quien trabajar en este género musical, y qué más perfecto que el talento de Sergio Villarreal. Bueno, hablando de Sergio, entonces, Sergio, cuéntanos un poco de ti. Sabemos que eres de México, ¿qué más?
Bueno, yo es la mayor. Yo tengo estudios aquí en la Universidad de Western de teoría y composición musical. En mi pasado, la mayor parte de la música que yo he hecho, que he tocado, que he compuesto, está orientada al teatro. Entonces he escrito teatro musical, he escrito música incidental para teatro. Y eso me ha dado la oportunidad de explorar muchos estilos, muchas combinaciones de instrumentos. Y para mí, es siempre el reto de ajustarme a un estilo en particular, siempre ha sido algo que me ha agradado y lo he practicado por mucho tiempo. Hablando un poco, haciendo énfasis en el concierto del próximo octubre, ¿ya tienen listo la programación, los artistas, las canciones? Dinos un poco de eso. Bueno, el concierto está ya en full mode. Vamos a estar acompañados por unos músicos muy talentosos. Vamos a tener saxofonistas, vamos a tener percusionistas, coristas, se me escapa. Bajista, también. Sin el bajo. No, estamos contando con la participación de músicos locales que son muy buenos. Vamos a tener la participación de Gianni Correa. Vamos a estar trabajando con el bajista Nelson Salazar, el saxofonista Sidney Alarcón y el percusionista Héctor Alarcón también. Y vamos a tener la participación especial de la cantante Lali Medina, que nos va a acompañar también en un dúo bien hermoso que va a ser una sorpresa para todos. Y el Aeolian Hall, el sitio donde vamos a hacer este concierto en Dundas Street, aquí en Londres, es un sitio mágico, es un sitio bien antiguo, pequeño, pero bien, bien íntimo, donde es perfecto para una noche romántica, para todas las parejas, como es lo que queremos ofrecer. ¿No? Yo sí, estoy de acuerdo con el lugar tiene una acústica bastante buena, es una sala de conciertos, no es un salón de fiestas, y ha sido muy bien acondicionado, tiene un piano bastante bueno, y un sistema de sonido bastante bueno que vamos a explotar, y creo que tenemos, hay muchas posibilidades ahí para, no nomás para este evento, sino para seguir repitiendo con nuevos proyectos. Así que estamos muy contentos con la selección. Por último, algo que sé que se está haciendo énfasis es que el bolero nunca pasa de moda, ¿no? O el romanticismo no pasa de moda. ¿Qué podemos decir del romanticismo o del bolero aquí en London, Ontario, Canadá? Bueno, a mí me parece que aquí no existe. Aquí no existe una persona. Hemos visto generación tras generación, desde Manzanero, desde los compositores de esta música, y después vino Luis Miguel, vino gente de nuevas generaciones que haciendo esta música, y ahora nosotros, yo que estoy en, siempre he estado en otro estilo de música, y ahora en mis 30 años me encanta, sí, pero yo soy otra generación completa. Y aquí en Londres no hay, yo sé que hay mucha gente que le gustaría salir a escuchar música romántica con su pareja, con su esposa, y sentarse, disfrutar de un trago y disfrutar de una noche como esta. Y en este momento no lo hay, no lo hay. Entonces esta es una... No lo había. Ya lo hay. No lo había. ¿Cómo invitamos al público latinoamericano y al público canadiense? Hagan una invitación. A todo el público de London, somos Jerry y Sergio, y estamos presentando para ustedes una noche de clásicos en el Aeolian Hall, el 1 de octubre, sábado, a las 8:30 de la noche. Las puertas abren a las 8, y los invitamos a todos a disfrutar de una selección de los mejores clásicos latinoamericanos y música romántica en español, para todos ustedes, para que disfruten de una noche romántica, íntima y con la mejor música que les traemos, Jerry y Sergio.